Hola, bienvenidos a Ventana al Misterio en esta recopilación de historias, de mitos y leyendas del folclore colombiano. Esta vez abrimos esa pequeña ventana para hacer una lectura en voz alta de esta cantidad de relatos que nos comparten desde la editorial Intermedio con este libro, Cuentos de Espantos. Esta vez les voy a hablar de la bruja del tranvía. Abro esta ventana al misterio para contarles quién es la bruja del tranvía. Clase, espanto, localización, calles céntricas de Bogotá, alimentación, no necesita comer ni beber para sobrevivir. La leyenda afirma que tiene cierto extraño vínculo con la electricidad y busca recargar fuerzas descolgando cables del alumbrado y aferrándose a ellos mientras la calle se llena de chispas y fogonazos. Hábitat, las noches lluviosas y las madrugadas con neblina. Sus poderes, tiene todo tipo de brebajes, tales como líquido verdoso para recuperar relojes de pulso robados, crema antivecinas coquetas. También lleva a dar una vuelta en su tranvía blanco que se bambolea en el aire como un barco en el mar. Algunas personas elegidas por tener buen corazón. Características físicas. Es un espanto con forma de mujer joven y bella. Su piel es como la porcelana. Tiene los cabellos rubios y largos, los ojos oscuros y brillantes. Contras. La única contra consiste en no dar fe a lo que ven nuestros ojos. Si vacilamos, ella desaparece y logra que la olvidemos instantáneamente. La bruja, se supone, lleva a dar una vuelta en su tranvía blanco a algunas personas que ha elegido ella misma por tener un corazón limpio, un corazón bueno, un corazón blanco. También dice que los regresa a la calle con una sonrisa bellísima y una paz que ya no los abandona nunca. A continuación, esta carta mecanografiada apareció sobre el escritorio del abogado Ezequiel Rebetés el mismo día de su desaparición en la ciudad de Bogotá, el 4 de octubre del 2002. Te escribo a máquina porque tú no entiendes mi letra y has dicho en repetidas ocasiones que parece la caligrafía de un médico. Tampoco quiero dejarte mi despedida escrita en una pantalla de computador frío, como una pecera en la que en lugar de nadar peces, naufragan letras. Siempre he amado lo antiguo, lo que era más humano y amoroso con los detalles. Detesto el mundo moderno, lleno de ruido y de prisas, donde todos quieren llegar primero, pero no saben a dónde e ignoran el porqué. Estarás pensando que esta es una de mis rarezas y que no cumpliré lo que te diré a continuación. Me voy. Sí, me voy para siempre, de la ciudad, del tráfico, de las mentiras vestidas con corbata y traje de sastres 6 salarios mínimos mensuales. De la letra menuda de los contratos que me han permitido comprarte la casa de tus sueños, el carro de tus sueños, los horribles cuadros de tus sueños. Subrayo que eran de tus sueños y no los míos. Porque jamás deseé vivir en una casa donde nadie sabe quién está y quién ha salido. Una casa en la que se puede jugar escondidas y donde lo que más asusta no son los fantasmas, sino el desamor. Conocí a una mujer, pero no es como imaginas en tu escasa fantasía, una secretaria de piernas largas y más largas que ambiciosas, o una ejecutiva dinámica que quiere formar conmigo un buen equipo de trabajo y de pareja. No, conocí a un espanto hermoso. De cabellos largos y ojos negros, se me apareció de repente, en la madrugada de hoy,
Te advierto, por si no lo sabes, que no dormí en tu cama. Primero vi el tranvía blanco como la ballena de la historia de Moby Dick. Luego la vi a ella. Me sonrió y me subí al vehículo viejo. No sé cuánto tiempo estuve recorriendo el infinito o la nada, pero cuando descendí, me sentía más cercano de esa bruja o de ese espanto que de cualquier otra persona. Me contó su vida y supe que había sido una mujer de sociedad conocedora de la química y de la botánica, que fue asesinada, acusada de brujería en el posible último y más secreto juicio hecho por la iglesia en 1948. Ahora sigue haciendo el bien o castigando la maldad desde su regreso del más allá. Me dijo que no daría ninguna poción, que a cambio podía recordar la felicidad, que cada vez que quisiera yo recordaría la felicidad y mi alma no tendría tristeza. Al poner un pie fuera del tranvía, supe que no quería volver a vivir a tu lado ni una hora más. Supe que dejaría mi trabajo y la ciudad. Entendí que era un hombre libre y que además, y para tu asombro, yo debería ser alguien extraordinario y bondadoso, porque ella me eligió, porque ella llama brillo luminoso en los ojos y en el pecho. Luego de escribir esta última línea, caminaré hacia el norte y no volveré jamás a esta ciudad. Atentamente, Ezequiel. Una historia que a mí en lo particular me parece bellísima, que nos cuenta de esos espantos que también en muchas ocasiones podemos relacionar con las famosas damas de blanco, esas mujeres que recorren las calles, los caminos para auxiliar a los necesitados. Una historia que quisiera que ustedes opinaran. ¿Qué les parece? ¿La habían escuchado? ¿Hay alguna similitud con otras de otros lugares? Pues dejen sus comentarios, porque por hoy cerramos esta ventana al misterio.